Hola, en la pildorita informativa de hoy os voy a hablar sobre la función hervidor, una de las funciones que incorpora el TM6 y que, como ya sabéis, tenemos en esta segunda pantalla, deslizando la pantalla principal hacia la izquierda. Aquí tenemos la función hervidor. ¿Y qué nos va a permitir la función hervidor? Pues calentar a la temperatura que deseemos, aunque se llame hervidor. Funciona efectivamente como una kettle, como un hervidor de agua, pero la ventaja es que podemos decidir a qué temperatura queremos el líquido que se encuentre dentro. Yo, por ejemplo, para hacerme un té muy especial, que es un té blanco del Himalaya, por ejemplo, quiero que el agua esté a 95 grados, no la quiero a 100, y entonces simplemente vamos a poner el agua para hacerme ese té delicioso, no importa la cantidad. Siempre va a resolver automáticamente el Thermomix el tiempo necesario para llegar a esa temperatura. Lo vamos a poner a 95 grados y arrancaremos. Pero si por ejemplo queremos calentar un biberón para un bebé, lo vamos a poner el agua para hacer ese biberón a 37 grados. En cuanto llegue a 37 grados, echamos en el biberón, añadimos la leche de fórmula, la leche en polvo y ya la tenemos preparado para tomar en el momento. No tendríamos ni siquiera que hacer la prueba, pero bueno, hacedla por si acaso. Yo lo voy a poner a 95 y simplemente tengo que arrancar. En cuanto esté listo, me va a avisar. Acaba de avisarme de que ya está a 95 grados, como veis, casi empieza a evaporarse, pero todavía poco. Para que se evapore tiene que estar a 100. Y aquí tengo mi té, que solamente debe reposar unos 4 minutos y ya lo puedo degustar. Muy fácil. Antes lo hacía siempre en el microondas, pero sabéis que hay ese problema de que la burbuja de aire que se puede hacer dentro y explotar y demás. Bueno, pues como precaución, yo ahora ya solamente utilizo el Thermomix para hervir y hacer mis infusiones o tés. ¿Para qué otras cosas puedo utilizarlo? Para cuando quiero hervir pasta, ya os lo enseñé aquí también, utilizamos el modo hervidor. Y si tenéis TM5 o TM31, no tenéis hervidor, pero podéis programar el tiempo y observar el tiempo que le lleva, pues para un litro, por ejemplo, unos 8 minutos, llegar a 100 grados. Entonces, bueno, pues una de las ventajas del TM6 es este modo hervidor tan cómodo y tan fácil de utilizar. Espero que os haya gustado el truco. ¡Chao!